llevo más tiempo de camarera, porque Mari, de toda la vida, con su familia, su abuelo venía a vestir la viejito, ella desde chica ha estado aquí. Pero camarera, me nombraron a mí cuando Aurora se jubiló, que antes nombraban solo a una camarera. Entonces yo, como a Mari la quería mucho, me apañaba y además estaba tan metida con su familia, con la virgen y todo, pues quise que se viniera. Y después a Emilia. Y las tres estuvimos 4 o 5 años. Luego, cuando el marido de Merce fue hermano mayor, pues desde ese momento ya Merce empezó a ayudarnos a todo, ¿sabes? Y luego María Ángela, que también me gusta a mí mucho, porque es muy primorosa y muy eso. Y a las 4, aunque esté feo que lo diga, la elegí yo. Y yo antes estaba de ayudante de Aurora. Y estuve 5 años ayudándole. Y luego ya me nombraron a mí y ya lo que te contamos. Es que no puedo decirte que ya empecé, porque yo creo que desde el día que nací me trajeron aquí y aquí sigo. Desde que nací, conociendo, estuvo mi abuelo, luego mi padre. O sea, toda la vida que yo, esto para mí es casi como una rutina, ¿no? Antes de toda la palabra que hizo yo ya, es que lo mamá, que lo llevo en la sangre, es una palabra. Yo he vestido a la Virgen millones de veces con mis padres, sola estamos mi padre, mi madre y yo, solito. Antes no había tanta gente ni nada, se encontraba mi padre la mayoría de las veces solo, y entonces pues me buscaba a mí y a mi madre y punto. Yo que estoy aquí gracias a Marirola, y para mí es un orgullo, no es un privilegio. Porque yo creo que todo el mundo quisiera ser camarera de la Virgen, estar tan cerca de ella, estar aquí todos los días en el vela. Yo para mí es un privilegio. Y gracias a ella, pues 20 años estuve de ayudante. Y ahora llevo 4, que ya la nombraron camarera oficial, a mí, a María Ángeles. Yo soy la última, pero bueno, llevo ya casi 5 años también, que parece sí. Que no, pero también espero llegar también como ella habla, de 25 años, de 20 a los que... Entonces sí, soy la última en llegar. Pues para mí también es un privilegio. Yo me acuerdo el día que Marirola me lo dijo, que no se me olvidará porque fue en la calle. Vale. Y yo me dice, María Ángeles, ¿tú te gustaría ser camarera de la Virgen? Y yo no me lo pensé. Además es que ni lo dudé. Yo dije, yo sí, por Dios, claro que sí, ¿cómo voy a decir yo a esto que no? Entonces yo no me lo pensé, yo decía... Luego yo en mi casa decía, con las cosas que yo tengo, hombre, porque mis padres mayores, en fin, todo lo que tienes. Digo, pero bueno, ya sacaré yo el tiempo para hacer lo demás, para cuando llegue la hora, los viernes de ellos, los días que tengamos que hacer algo, ya procuraré yo tener mis obligaciones hechas. Y así es, la verdad que los viernes, pues incluso empieza a hacer antes las cosas para que a las 11:30, a las 12 estemos aquí, ¿no? Y la verdad que nos llevamos muy bien, aunque yo haya llegado a la última, pero es broma cuando digo yo soy la última que ha llegado aquí, ¿no? Pero nos llevamos muy bien y yo veo que somos las 5 a una, que lo mismo estamos poniendo flores que estamos barriendo o estamos limpiando el polvo. Esto es como una familia, es una cosa. Y llueva o arrase o lo que sea. Aquí venimos todos los viernes. Me acuerdo que un día estaba nevando y cogimos un taxi, ¿te acuerdas, Marilola? Para venir a arreglar lo del Virgen. Y es un orgullo para mí muy grande. Hombre, es un laborioso cuando se viste a la Virgen y eso, pero a mí me encanta. En la camarera antes teníamos en nuestras casas el ajuar de la Virgen. Todas las enaguas del niño, de la Virgen, todo eso lo guardábamos en nuestra casa. Y cuando había que traerla, pues se traían lavada, planchada y todo. Y los manteles del altar mayor, ¿sabes? Eso antes. Ahora ya, cuando yo ya lo he dejado, pues lo he dejado este año, porque ya estoy mayor y ya no puedo... Pues ya he decidido que se queden las cosas aquí en la iglesia. Y ya cuando haga falta, pues se las llevan y las traen y todo eso. Y luego eso, venimos todos los viernes, todas, pues a quitar las flores que hay marchitas, a poner flores nuevas y luego vestir la Virgen, que es lo que más nos gusta de todo. Antes era la camarera la que lo elegía. Ahora se pone este, ahora se pone la camarera. Y luego el día de la Virgen era el hermano mayor el que elegía que quería salir. Pero ahora ya también con las nuevas normas, pues ya los hermanos mayores que hay nuevos y eso, pues ya ellos son los que deciden, ahora se le pone este, ahora se le pone el otro. La Virgen tiene 18 años, 17 y 18.
señora del castillo tenía una promesa de traerle a la Virgen una joya y ponérsela a ella. Normalmente nosotros vestimos a la Virgen por la mañana. Y aquel día, no sé si fue después de Semana Santa, que la mujer, aquel día ella decidió venir andando desde el castillo y traerle la joya a la Virgen y poner. ¿Por dónde estábamos nosotros aquí? Y la mujer pudo subir al camarín y ponerle la joya. Yo cuando lo recuerdo y lo pienso, digo, hay que ver. Como ahí tuvo que estar la mano de la Virgen, porque la casualidad, que nadie se puso de acuerdo, que por nadie la tarde dijo nada, que nosotros no veníamos a esa hora casi nunca, nunca, y que la mujer llegara en ese momento, tuviera la puerta de la sacristía abierta, porque la iglesia no estaba abierta, que eran las 5 de la tarde. Yo cuando lo pienso, es que se me ha venido ahora mismo a la mente y digo, hay que ver qué cosas pasan.